soy igual que tú. Tengo sueños, tengo metas que cumplir. Soy igual que tú. Tengo vida, tengo ganas de vivir. Soy igual que tú. Solo quiero un espacio en el camino. Yo sabré qué hacer y contigo el camino andaré. Solo quiero una oportunidad para mostrar que soy capaz, que puedo hacer lo mismo que haces tú, que tengo en mí tanto que dar, que así seguiremos juntos y el mundo será de los dos. Soy igual que tú. Bienvenidos al tercer especial sobre discapacidad Soy Igual Que Tú, dedicado a la educación de las personas con habilidades diferentes en el país. Y decimos habilidades diferentes porque queremos expresar que a pesar de las dificultades y las carencias que cualquier ser humano puede tener, todos y cada uno de nosotros tenemos maneras y ritmos distintos de aprender y tenemos habilidades que podemos desarrollar si nos ofrecen la oportunidad. Hay una frase muy linda que resume poéticamente lo que les digo. Los seres humanos, al igual que las aves, somos diferentes en el vuelo, pero iguales en el derecho a volar. En el Perú, como en otras partes del mundo, tenemos un doble sistema educativo. El llamado regular, donde van los niños y niñas sin discapacidad aparente, y el especial, donde van los niños y niñas con necesidades educativas especiales. A pesar que fue creado para garantizar una educación de calidad para todos, la realidad, como vamos a ver esta noche, es que termina siendo un sistema que discrimina, que margina, que no brinda las mismas oportunidades. Ninguna escuela puede prohibir la inscripción de alguna niña o niño que quiere tener acceso a la educación, discapacitada o no discapacitada. Ningún motivo. La década fue bautizada. Los siguientes 10 años serán de la educación inclusiva, se ha dicho. A esta declaratoria se suma una ley en la que se prohíbe negar la matrícula a los centros educativos por razones de discapacidad. Y otra que indica que se atenderán las necesidades educativas especiales en busca de la ya conocida integración. Pero nada, ni una ni otra, han evitado que el mal de la exclusión educativa se propague en las mentes y en la sociedad. 57.816 centros educativos en todo el país, solo cerca de 1.200 para personas con discapacidad. Según el exministro de Educación Gerardo Aizanoa, solo el 1.1% de las personas con discapacidad recibe atención en los centros de educación especial. Es decir, uno de cada 100 niños y adolescentes con discapacidad asiste a la escuela. Si a esto le sumamos que el 28% de maestros nunca recibieron capacitación para atender a personas especiales, según un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, y que el censo de 1993 indica que menos del 20% de la población con discapacidad ha terminado la primaria. El resultado, un panorama desolador. Una educación especial nula, casi inexistente, que con el insignificante 1% que recibe del total del presupuesto del Ministerio de Educación, no podríamos darle una nota aprobatoria ni esperar otro resultado. Echemos un vistazo a la situación de algunos de los colegios de educación especial en Lima, ciudad que concentra buena parte de los recursos humanos y materiales del país. ¿Y con qué libro trabajas? Sí. ¿No tienes? ¿Y quisieras tener libro? Sí. ¿Nunca les han entregado aquí libros? Ni libros, ni desayuno escolar, ni la esperanza de que estos algún día lleguen, pues para llegar al Centro Educativo Jerusalén ubicado en Zapallal, primero se tiene que subir una empinada cuesta que no todos los alumnos en silla de ruedas logran remontar. No solo eso, pese a que muchos estudiantes en silla de ruedas están matriculados en la escuela, la falta de rampas en el centro educativo hace casi imposible que asistan a clases.
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, solo 3 de cada 10 colegios de educación especial cuentan con especialistas en lenguaje, terapia física, formación laboral, y solo el 18% dispone de los materiales adecuados y suficientes. Detrás de esta puerta hallamos una historia cargada de sinsabores, sueños frustrados y una gran dosis de exclusión. Exclusión que deja fuera de carrera a muchos niños con habilidades diferentes. Pero ¿cuál es el camino adecuado para una verdadera integración educativa? ¿Cuáles son las acciones que las autoridades correspondientes deberían ejecutar? ¿Y qué se está haciendo actualmente para que éstas se cumplan? Si queremos que una educación integradora sea parte de un paso a una educación inclusiva, es importante contar con servicios de atención a la diversidad. Anteriormente fue llamada así, actualmente se llaman equipos multidisciplinarios que apoyan esto. Entonces, ¿qué requerimos? Primero requerimos preparar el colegio que va a recepcionar a nuestros chicos especiales, preparar al docente integrador en cuanto a estrategias, brindarle al profesor las herramientas necesarias para que trabaje con estos chicos. El integrar a un niño con necesidades educativas especiales no solamente significa de que se le abrió la puerta y está en el colegio, no, porque eso vendría a ser un depósito de niños. ¿Qué acciones realiza el Ministerio?